Bienvenidos, bienvenidos a los coloquios de física, esta actividad de divulgación que hacemos desde el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, es con el apoyo de pedesiva y la Sociedad Uruguaya de Física. Eh, en esta oportunidad nos va a acompañar la doctora Ana Torres, que es ingeniera química por la Facultad de Ingeniería de la es eh, doctora en Ingeniería eh, Química por la Universidad de Minnesota. Se desempeñó como investigadora en el Departamento de Ingeniería Química del Instituto de Massachusetts y como investigadora y docente del Instituto de Ingeniería Química en la Facultad de Ingeniería, UDELAR. Actualmente es docente e investigadora del Departamento de Ingeniería Química en la Universidad de Carnegie Mellon y pertenece al Centro de Tomas de Decisiones Avanzadas para Procesos de esta universidad. La doctora Torres realiza investigación en el área de ingeniería de sistemas de procesos, en donde aplica herramientas matemáticas para el diseño de procesos sostenibles. En esta oportunidad nos va a hablar de almacenamiento y conversión de energía renovable hacia economías de cero carbono neto. Y le agradecemos mucho que esté aquí. Así que adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias a los que están eh, de forma de presencial y también a los que están eh, online. Eh, y, y bueno, y a Santiago por invitarme a dar este coloquio. Eh, es la primera charla que doy después de la pandemia, así que bueno, veremos cómo sale. Eh, siempre empiezo mis charlas eh, dando un poco de, de mi historia personal. Eh, Santiago ya mencionó bastante, pero sí quería recalcar que yo estudié ingeniería química aquí en Laudelar. Trabajé también varios años antes de irme a Estados Unidos, todos en puestos de investigación y desarrollo en la Facultad de Química. Y, y también a nivel eh, de industria. Eh, en el doctorado eh, empecé a trabajar en el diseño y optimización de procesos a partir de, bueno, de, de, de biomasa para, para fabricar monómeros para la producción de polímeros de origen renovable y es un área que también continué eh, en, eh, en mi postdoctorado. Eh, bueno, también trabajé durante muchos años acá en el Instituto de Ingeniería Química, me fui en marzo de este año, después bueno, de, de, muchas, eh, bueno, de, de, bueno, de muchas negociaciones, ¿no? me ofrecieron eh, un puesto en Carne Mellon como como comentó Santiago, y ahora estoy allí, pero estoy allí desde marzo. Y también quería mencionar que eh, soy la mamá de Julieta y de Lucía, eh, que también nacieron ¿no? durante toda mi carrera académica. Una cosa... Eh, a recalcar es que mi área de especialización es en el diseño y optimización de procesos. Entonces es desde este punto de vista que nosotros abarcamos distintos problemas en lo que capaz que parecen ser eh, problemas que no están conectados entre sí, pero en realidad se pueden analizar con una metodología bastante similar. Eh, Quiero ir un poquito más atrás y explicar qué es eh, diseño un proceso. Eh, diseñar un proceso, yo, yo lo veo, o lo vemos los que estamos en, en esta área de investigación, como un ciclo, un ciclo que es sintetizar, modelar, simular, evaluar y optimizar. Entonces voy a hablar un poco de esto porque son palabras que naturalmente van a salir a lo largo de la charla y que, que quiero mencionarlas para sentar la base. Eh, este, esto de diseñar procesos es lo que básicamente eh, estudiamos eh, en ingeniería química en el último año de la carrera. Eh, por lo general nos dan una materia prima eh, de, de partida y un producto que queremos producir y lo que tenemos que hacer es eh, completarla con lo que llamamos operaciones unitarias. ¿sí? Las operaciones unitarias son, por ejemplo, una serie de reactores, de separadores, columnas de destilación, filtros, eh, y, y bueno, tenemos que elegirlas operaciones unitarias y cómo las vamos a conectar entre sí, si vamos a reciclar, no vamos a reciclar etcétera, entonces así los ingenieros químicos eh, eh, diseñamos distintos procesos que después son los que eh, en la industria se van, a, se van a utilizar ¿sí? adelante entonces, la etapa de síntesis que es lo que, lo que acabo de mencionar es seleccionar estas operaciones y conexiones, luego viene una etapa de modelado, modelado es elegir qué ecuaciones vamos a utilizar eh, en lo que yo les dije recién de las operaciones unitarias. Después viene la etapa de simulación. Simular significa estas ecuaciones, implementarlas en un programa de, de computadora, que puede ser eh, un algoritmo que nos permita resolver resolverla el, el sistema de ecuaciones, y de ahí vamos a tener los balances de masa y de energía. Luego viene una etapa de evaluación. Después que tenemos los balances de masa y energía, estos nos permiten calcular los tamaños de los equipos que necesitamos eh, para determinada aplicación. Y con, estos, con estos tamaños de los equipos podemos ver cuánto nos va a costar. Instalar esta planta y también eh, de los balances de masa y energía cu eh, sale cuánto nos va a costar operar la planta. Entonces le llamamos a los costos de los equipos los CAPEX, los costos de capital, los, los costos de operación le llamamos los OPEX. Y con eso, bueno, con costos de capital, con costos de operación podemos calcular distintos parámetros o indicadores económicos. ¿sí? Una vez. Eh, una vez que tenemos esta, esta etapa de evaluación, viene lo que es la etapa de optimización del proceso, que puede ser optimización de las operaciones, eso involucra definir los flujos óptimos, temperaturas óptimas, eh, presiones óptimas, o también definir eh, qué unidad tiene que ir o qué unidad tiene que sacarse del proceso. Eh, hay una característica de los procesos químicos que es que... Ah, vamos para atrás. Eh, muchas, eh, est estos modelos que yo les dije acá, eh, por lo general, dan lugar a un sistema de ecuaciones, lineales o no lineales, que, tienen, eh, que tenemos muchas más incógnitas para resolver que eh, ecuaciones planteadas por los, por los balances de masa y energía. Entonces, eh, la etapa de optimización, ¿cómo hacemos para resolver? Eh, la primera vez es tomar. Eh, a tomar valores o relaciones entre que deben cumplirse en los distintos equipos para llegar a lo que llamamos un caso base. Y el tema es que, bueno, y ahí nos quedamos por lo general, en, en cuanto, por ejemplo, nos enseñan en la facultad eh, al finalizar eh, el diseño de proyecto industrial. Pero el tema es que ahí, por más que tomemos valores que sean muy razonables, rara vez va a resultar que en la primera pasada nos dé un proceso que sea económico o viable económicamente. Viable. Eh, eh, Técnicamente sí, seguramente vaya a hacerlo, pero viable económicamente no. Entonces, por eso es, eh, es muy importante pasar también ¿no? eh, por la etapa de optimización para justamente ver qué cambios podríamos hacer al proceso inicial para eh, llegar a obtener un proceso, por ejemplo, que sea más económico eh, o, bueno, o, 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 o más, eh, o más eh, eh, ambientalmente amigable. Eso era una etapa. Eh, eso es eh, como un proceso más sencillo, podemos eh, complicarlo un poco más en un caso más general, en donde nosotros podríamos tener varias materias primas de partida, varios productos de llegada. Eh, y esto aquí lo que lo que se hace para resolver este tipo de problemas, y bueno, los podemos conectar, es todas las materias primas con todos los productos a través de todos los posibles procesos que se nos puedan ocurrir, y eh, construimos lo que le llamamos una superestructura, que es una red de procesos. Esta red de procesos cuenta, lo, lo modelamos como una red, con eh, nodos. ¿Sí? con dos tipos de nodos, los que llamamos nodos intermediarios y los que llamamos nodos de tecnologías. Los dos nodos de tecnologías, que son los que están acá representados en cuadrados, son eh, los vienen de justamente los, eh, las simulaciones, ¿no? los procesos individuales que hicimos con anterioridad y nos permiten convertir un químico en otro químico. Los nodos intermediarios son los que nos, eh, nos permiten distribuir los químicos que producimos en intermedio de un lado a otra tecnología. ¿sí? Y esta red, bueno, una vez que la construimos, la pode podemos formular un problema de optimización para resolverla. En el problema de optimización vamos a tener lo que llamamos una función objetivo. Esta FXI, que es, eh, por ejemplo, un indicador económico o el indicador ambiental, y una serie de restricciones, de las cuales tenemos algunas que vienen de los balances de masa y energía, podemos incluir otras que tienen que ver, como por ejemplo, con capacidades o, o operaciones particulares de distintos equipos, y también tenemos eh, ecuaciones que nos limitan la eh, disponibilidad de las materias primas y las demandas de los productos. Bien, y como resultado del problema de optimización, nos dice eh, qué materia prima deberíamos usar, qué producto vamos a, a producir y qué secuencia de operaciones es la mejor en el medio. Bueno, ¿por qué eh, hablo de, de todo esto? Bueno, porque esta es la forma en que nosotros abordamos los problemas desde el diseño de procesos para... Eh, para establecer procesos que en este momento, para establecer cualquier tipo de proceso, en mi, en mi grupo nosotros nos dedicamos a ver procesos que sean sostenibles. Y dentro de los procesos que sean sostenibles, el estado del arte ahora indica que vamos hacia procesos que sean cero carbono neto. Cero carbono neto lo que significa no es que nosotros no vayamos a, a emitir ¿sí? carbono a la atmósfera, sino que vamos a... Va a haber partes de los procesos en donde emitan carbono, pero, en la, pero también van a haber partes en donde el, este carbono sea capturado y reutilizado. Por eso le llamamos cero carbono neto, no es que no haya ningún tipo de emisiones. Entonces ahí la pregunta que nos hacemos es, con lo que nos tenemos que hacer es en dónde usamos dentro ¿no? de, 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 de nuestra sociedad eh, los carbonos. Y bueno, los carbonos los utilizamos eh, primero para producir energía, ¿sí? Tenemos energía eléctrica, tenemos energía para transporte, tenemos energía para calefacción a nivel eh, de hogar y a nivel de industria también. ¿sí? También usamos los carbonos en la industria química para producir... Eh, básicamente todo lo que nosotros eh, utilizamos en el día a día, desde, bueno, nuestras ropas que son poliésteres, eh, las botellas eh, de, de plástico, también eh, polietileno interestalatos también son poliésteres, bueno, todo, no, lo, todo polímeros reciclables, etcétera. Entonces, todas estas, eh, la, la energía para electricidad, transporte, calefacción y también los monómeros que vamos a utilizar en la industria química, todos tenemos que buscarles alguna solución que no sean carbonos, que vengan eh, de, de los fósiles. Para la electricidad, acá en Uruguay ya hace años que hicimos esta transición, hablamos de eh, energía eólica, energía solar, energía hidroeléctrica y con eso ahora eh, alimentamos las casas y las industrias. Eh, ya a, en Uruguay a nivel de, de hogares, bueno... Eh, sí, básicamente nuestra matriz eléctrica eh, es, es de, viene de la red ¿no? y es casi toda renovable. En la parte de las, de las industrias eh, está, es, se está investigando ahora también cómo pasar a tener una industria que pueda utilizar eh, energía eléctrica. Luego, en el, para, en el transporte tenemos para la parte de electrificación. Tenemos eh, en el estado de arte eh, bueno, vehículos eléctricos, estos son básicamente para vehículos particulares, esto también ya está bastante avanzado. Y después hablamos de combustir cero carbono o de bajo carbono eh, para transporte pesado, barcos y aviación. Eh, dentro de lo que sería para el transporte pesado, ahí entra el hidrógeno verde, que en estos días eh, también se está hablando mucho, sobre todo acá en Uruguay, que es hidrógeno que proviene de electrólisis de agua y utilizando eh, electricidad de eh, fuentes eh, renovables, exclusivamente. Nos quedan, entonces, qué pasa con, el, eh, con, el, con los aviones, ¿no? los aviones que, que es, bueno, obviamente necesitan combustible, no, eh, la electricidad no es una solución para este tipo de transporte, el hidrógeno tampoco, eh, la solución en la que se está pensando es la utilización eh, de biomasa, biomasa que puede ser biomasa eh, y bueno, eh, que, que, puede, que puede ser eh, biomasa forestal, pueden ser cultivos energéticos, pueden venir de algas, puede venir de desechos de industrias, puede venir también de residuos, eh, de residuos municipales. ¿Y eh, ¿cómo, cómo obtendríamos así? La idea es que bueno, procesamos la biomasa eh, en, en, en distintos eh, combustibles, estos combustibles van para, para los aviones, y también eh, en, estas, en estas industrias que se llaman biorefinerías, también nos permite tener un camino para los, eh, pa, para los químicos que se usarían en los materiales. Eso es, es una opción. Otra opción de la que estamos hablando es la captura de CO2 que también eh, en otro tipo ¿no? de... De, de industria, no, no serían refinerías en este caso, pero también eh, hay vías eh, técnicas para del CO2 poder producir hidrocarburos y también para, el, bueno, estamos estudiando del CO2 para producir eh, materiales y después también lo que se conoce como, bueno, economía circular en, a, en, en los cuales nosotros podríamos utilizar estos, eh, estos productos que contienen carbono, recuperar los carbonos al final de su vida útil e eh, introducirlos de nuevo en nuestras cadenas eh, de valor entonces esto, esta imagen nos da un panorama en general de bueno de las actividades que, 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 en, que en mi grupo diseñamos eh, procesos ¿no? para ellas eh, bueno de acá eh, yo he eh, estudiado varias eh, nos vamos a focalizar en algunas pero antes de eso eh, vamos a ver un poco el estatus de dónde dónde está ahora eh, el mundo en cuanto ay perdón pero a ver ahí más atrás en cuanto a la sustitución de estos de, de estas, eh, de, estas de, de, de las energías y de las industrias en cuanto a, 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 eh, a renovables empezando por la bueno, por la electricidad eh, en varias partes del mundo incluyendo en uruguay las fuentes renovables ya están Integradas en la red desde, desde el año 2000, eh, en el año 2021, perdón, ya había eh, 11 países que tienen 99% o más de su, de su matriz eh, eléctrica proveniente de, de energías renovables. Eh, aquí eh, cabe, cabe hacer la distinción entre fuentes que son programables, que es la hidroeléctrica, hidrotérmica, nuclear, biomasa y residuos, y las fuentes que, no son, que llamamos no programables, que es la eólica y la solar. Entonces, si ustedes ven un poco ¿no? este mapa eh, y cómo es la distribución, aquí, eh, bueno, vieron que el azul oscuro en realidad es a partir de 80%, pero si, si se fijan en, en la página original, los países que tienen tanta, tanta cantidad de, de energía renovable en su matriz eléctrica son países en realidad que en donde la biomasa es, es un factor primordial entonces eh, no es de las, de, de, de las fuentes renovables eh, más modernas. Si nosotros ahora miramos ¿no? cómo es la distribución en electricidad eh, de, de energías renovables no programables o de las energías más modernas, ahí sí vemos eh, un poco más eh, la distribución, bueno, de Dinamarca liderando y Uruguay en un segundo lugar con, con una buena proporción de estas. ¿Sí? Entonces, estos digamos que eh, están en un estado bastante avanzado. El problema es que estas fuentes eh, renovables no programables complican un poco las operaciones. ¿En dónde es que viene, las, dónde es que viene esta, esta complejidad? Viene de que, por un lado tenemos, por ejemplo, si la curva naranja representa la demanda que tenemos ¿no? de energía durante el día, de potencia, y el, el, la línea azul representa la capacidad que tenemos de generación instalada, y ahora lo superponemos con la disponibilidad ¿no? del recurso eólico o solar, lo que vemos es que van a haber zonas en donde van a haber excedentes de, de energía y zonas en donde va a haber escasez. Entonces se genera un desbalance entre la disponibilidad del recurso y la demanda de la, de la electricidad, y ahora el desafío en estas... Eh, en, en este tipo de, de, de energías es, bueno, cómo seguir creciendo, ¿no? en, en, la, en la cantidad de, de renovables que tenemos y cómo hacer para utilizar estos excedentes. En cuanto al transporte, la situación es, eh, es bastante distinta. Eh, aquí yo les estoy mostrando un gráfico en donde muestra la proporción de biocombustibles y energía eléctrica está dentro de otros. En Estados Unidos, como ven, eh, es menos de 7%. Como es en Uruguay, que en Uruguay bueno tenemos dentro de los biocombustibles biodiesel, bioetanol, eh, totalizando un 5.5%. Muy poquitito de electricidad. En Europa no no pude conseguir un gráfico similar, pero eh, sí se sabe que en el 2018 había un 8% renovables y había un target de 10% renovables. Eh, para, para el 2020. En resumen, acá el, el tema en el transporte es que más del 90% del transporte sigue siendo de origen fósil y por lo tanto, bueno, esta es la, la etapa que, que creo que ahora está transitando en Uruguay, es avanzar en la descarbonización del sector transporte y es un desafío, ¿no? Eh, no solamente acá en Uruguay, sino a nivel mundial. En el tema de productos químicos, hablamos hoy de las biorefinerías, procesamiento de biomasa en combustibles y químicos. Acá hay dos visiones eh, principales. Uno es lo que se llama biorrefinería, también yo le estoy llamando acá refinería verde, para no confundir con la biorrefinería que tenemos la idea en la cabeza de que es de biodetanol y biodiesel. Las refinerías verdes son eh, biorefinerías que transforman biomasa en hidrocarburos verdes. Eh, seguramente escuchen hablar de Green Naftas, Green Diesel y eh, Sustainable Aviation Fuels. Ellos eh, vienen de aquí, vienen de la biomasa, pero son hidrocarburos. Y esto es algo que eh, lo están mirando mucho las petroleras a nivel internacional porque utilizan infraestructura que ya tienen disponible, pero además porque dejan todo lo que sería la parte de la industria petroquímica, ¿no? eh, eh, Bueno, del corte nafta, la industria petroquímica actualmente. Eh, eh, Produce los químicos commodities, los químicos secundarios commodities, que estos son monómeros desde el punto de vista químico, y a partir de estos monómeros es que producimos los polímeros, ¿no? los plásticos, poliestireno, polietileno, etcétera, con los que después en realidad se fabrican el, el resto de, 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 los, de los artículos de consumo. Entonces, esta, eh, esta visión de la biorefinería que. que procesa a hidrocarburos, eh, es, una es, es una industria que permite su, que las petroleras subsistan, deja sin tocar toda la industria petroquímica. Y, y por lo tanto, bueno, ¿no? es, es uno de los caminos que están estudiando las, las petroleras internacionales. Ahí, bueno, ENI eh, en Italia, Total en Francia, Exxon, eh, Chevrolet, eh, Shell también están, están mirando a estos caminos. Después tenemos la segunda eh, visión de biorefinerías que eh, procesamos la biomasa también en combustibles sin químicos, pero básicamente basado en los azúcares que tiene la biomasa. Y esta es, eh, bueno, es la visión que, que había ya eh, al principio de los 2000 de, de sacar los azúcares de la biomasa y a partir también de estos azúcares, eh, estos azúcares que están acá, no solamente convertirlos en etanol, sino que se pueden convertir en también otros, eh, otros químicos. Eh, que, primarios, unos químicos secundarios que son análogos a los commodities que se procesan actualmente en la industria petroquímica. Esta visión de biorefinería es popular en las industrias que ya procesan de biomasa y hay algunos ejemplos en el mercado. Cargill, que es un productor en Estados Unidos, ¿no? de, eh, básicamente eh, de, del lado de, de productos alimenticios, procesa eh, maíz eh, en glucosa, luego en ácido láctico, luego en ácido poliláctico. Este ácido poliláctico se utiliza eh, por ejemplo, los filamentos de las impresoras 3D, es ácido poliláctico que proviene de biomasa, o sea que es un polímero eh, biodegradable, es un polímero renovable y además es biodegradable. También eh, se, se hacen en Francia, se hacen eh, los, los envases. Eh, de, de yogures, por ejemplo, a partir de PLA. Y acá en Uruguay también los tenemos, las bolsitas de supermercado nuevas, estas que son compostables, en realidad provienen de un polímero que es, que es hecho entre bisf y INGEO, que es eh, una compañía relacionada con Cargill, eh, que bueno, a partir de es un poliláctico modificado, con eso se hacen eh, las bolsitas. Entonces, esto en realidad... Hay ejemplos en el mercado de cómo de producir productos a partir de carbono a partir de refinerías de biorefinerías. el tema es que bueno económicamente todavía no son eh, total, no son competitivos con, con, con lo que vienen del, del petróleo. Eso es uno de los desafíos. El segundo desafío es bueno tratar de obtener eh, caminos para estos combustibles y químicos a partir del CO2 capturado, ¿no? eh, Eso es otro desafío que se está mirando. O sea, el primero, digamos que ya hay, hay, hay técnicamente ya sabemos producir muchos de los productos que, que están en esta tabla. El problema es producirlos de forma económica. El desafío dos de caminos eh, para producir estos químicos a partir del dióxido de carbono capturado, este es un desafío que todavía está a nivel de academia. Bueno, hoy eh, yo les voy a, a hablar eh, exclusivamente de procesos, de este tipo de procesos, de a, aquellos que se pueden acoplar a energías renovables de origen intermitente, lo que llamamos las P2X. Vamos a hablar primero eh, bueno, del primer desafío que, que les había comentado, que era almacenar excedentes de energía, eh, de, de energía renovable eh, como solución a desbalances entre generación y demanda. Y bueno, lo que nosotros hacemos son herramientas, programas de optimización que puedan resolvernos este tipo de problemas. Vamos a presentar algunas de las herramientas para establecer si nos conviene o no nos conviene eh, eh, hacer autoalmacenamiento para eh, tomar eh, ventaja de las tarifas inteligentes. Eh, luego vamos a hablar un poco de la producción de hidrógeno verde. Eh, primero también eh, en, en el entendido de que podríamos utilizar excedentes, pero luego ya pasando a que además de excedentes se podrían utilizar eh, generadores, por ejemplo, propios, vamos a hablar de superestructura, de selección de tecnologías y capacidades de producción, y luego vamos a hablar un poquitito de electroreducción de dióxido de carbono a químicos, lo que hemos trabajado en aprendizaje automático aplicado a definición de las redes de reacción. Eh, bueno, esto que van a ver bastante foco es en Uruguay, eh, pero, la, pero se aplica, la discusión es útil ¿no? para distintas regiones. Y también quería comentar eh, un poco quiénes son los autores de esto. ¿no? Eh, el punto 1 y punto 2 es eh, basado básicamente en, lo que, en el trabajo de Mariana Corengia, que es estudiante de doctorado y está muy próximo a recibirse. El punto 3 es parte de la maestría de José Arzuaga, que, 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 bueno, que también está trabajando fuertemente en esto. Bueno, volvemos eh, al problema este de que habíamos hablado, de la capacidad de instalar. Eh, para satisfacer eh, la demanda. Eh, habíamos hablado de que teníamos excedentes, de que todavía teníamos alguna escasez, y el problema es que si nosotros queremos aumentar nuestra, nuestra cantidad de energía renovable en la matriz, lo que nos sucede es que tenemos eh, aún más excedentes. Eh, pudimos eh, satisfacer alguna demanda, pero también todavía tenemos un poquito de. De escasez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos excedentes? ¿Cuáles son nuestras opciones? Una de las opciones que le llamamos, eh, se llama curtailment en inglés, no supe cómo traducirlo, disculpas, eh, pero básicamente la idea es que descartamos o no aprovechamos esta energía que se podría utilizar. No es que eh, la generamos y, y la tiremos, puede ser que ni siquiera eh, la, la generemos. Después tenemos otro. Eh, otra opción, que son los eh, programas de respuestas a la demanda, que en el cual bueno, varía el precio de la energía según el horario en que la consumamos. ¿sí? Y hablamos bueno, de precios to de time of use. Básicamente lo que queremos es desplazar esta, eh, esta, esta parte de aquí de la demanda hacia las horas en donde hay excedentes. Y después tenemos la, una tercera opción que es el, el, el almacenamiento de la energía. Tenemos bueno, P2P, o sea que convertimos esta energía eléctrica, por ejemplo, la, la, la almacenamos como un químico en baterías y la volvemos a reconvertir en potencia en la red o podemos también almacenarla en, eh, por ejemplo, productos ¿no? a nivel de industria y ahí, o, o en productos químicos y ahí ya sería eh, P2X. Bueno, ¿por qué nos pusimos a estudiar esto? Bueno, un, uno de los problemas es, eh, hablamos de las tarifas inteligentes, pero ¿qué, ¿cuál es el problema con estas tarifas inteligentes? Acá estamos presentando lo que es eh, las tarifas en Uruguay, tenemos la tarifa simple en azul, la tarifa doble horario en amarillo, la tarifa triple horario en rojo. El tema es que si superponemos estas tarifas ¿no? con nuestros usos, eh, como ven, eh, si quisiéramos aprovechar nuestra tarifa inteligente, deberíamos bueno, dormir entre las 5 eh, y las 10 de la noche y hacer todas nuestras actividades en la madrugada. Evidentemente, esto eh, lleva a cambios importantes en nuestras rutinas y, por lo tanto, eh, baja adopción de este tipo de tarifas. Entonces, está lo otro que es el almacenamiento, lo que se llama detrás del medidor. Eh, hay unas baterías, bueno, eh, acá yo puse, pusimos a Tesla, ¿no? Como, como un ejemplo, pero eh, porque, porque los está vendiendo que, bueno, la idea es que eh, igual aprovecha estas tarifas doble, doble o triple horario, carga, ¿no? En el horario que es barato y después en el horario que nosotros estamos en nuestra casa y nos sale caro tomar de la red, podemos tomar directamente de la batería y, bueno, eso es una, eh, es como que eh, está vendido como una solución a futuro. El problema que tiene esto es que estas baterías se degradan, ¿no? Cuando nosotros cada vez, que usamos una batería, bueno, con, o, por ejemplo ustedes lo ven en el celular, ¿no? que al, al principio anda bárbaro, dura mu mucho, pero después ya empieza eh, que lo tenemos que, eh, ya, ya, no, ya la batería no carga tanto. Ese es el efecto de degradación de las baterías y eh, al, al como las baterías se degradan, lo que se vuelve importante es establecer cómo las vamos a cargar, cómo las vamos a descargar. Y en particular, lo que queremos ver es también que realmente tengamos eh, ganancias, ¿no? Ganancias netas. Entonces, eh, vamos a. Nosotros vimos este problema como un problema de diseño de procesos y lo vamos a resolver como una parte de diseño y una parte de optimización, como les dije al principio. Entonces, para nosotros, nuestra entrada, lo que antes de, yo les había dicho que era una materia prima, en este caso nuestra entrada es eh, una, un patrón de precios de energía en función del tiempo que eh, va a alimentar a, a una casa. La casa puede tomar directamente desde la red o puede tomar desde eh, la batería, ¿sí? Entonces, como les dije antes, el objetivo es maximizar el ahorro del hogar. La estrategia que va a tener es, bueno, consumir, ¿no? consumir de la red y cargar la batería cuando el precio eh, de la energía eléctrica sea bajo y descargar la batería y consumir lo que sea necesario, si no nos da con lo que tenemos en la batería, desde la red cuando la, el precio de la energía es caro. Entonces, eh, ahora nos pusimos también a mirar eh, como químicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba adentro de la batería? Porque justamente lo que nosotros le podemos introducir al problema es el, es el término de eh, la... De, de, las, eh, de las reacciones secundarias y de, 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 la, de la pérdida de capacidad. Bueno, nosotros en la batería lo que, lo, nuestro objetivo es, eh, es tener una reacción que sea eh, reversible, ¿no? O sea que cuando carga va hacia un lado, cuando descarga va hacia el otro. El problema es que, eh, bueno, la potencia... Que nosotros tomamos de la red en la carga no va a ser la misma que la potencia que nos va a dar la batería después cuando la vayamos a cargar. ¿Por qué no es la misma? Bueno, porque tenemos pérdidas cuando estamos cargando, tenemos reacciones irreversibles también, ¿no? Cuando estamos cargando, por ejemplo. Después tenemos pérdidas en la descarga. Y después tenemos autodescargas y eh, reacciones irreversibles en el medio. Nosotros nos enseñan en química. Eh, que, que, bueno, que el, eh, tenemos de la ecuación de Nernst, nos dice cuál es el, el potencial, o sea, el voltaje ¿no? que nos da esta reacción eh, reversible, eso cuando no está pasando electricidad. Como ven en la gráfica, aquí, una vez que yo eh, comienza a pasar electricidad por nuestra batería, nosotros vamos a tener, tenemos que eh, darle más, eh, más voltaje y, va, y todo esto que está aquí va a ser pérdida, lo que va hacia la reacción que nosotros queremos es lo que es, es esta línea punteada de ahí abajo, y en la descarga pasa. Lo opuesto, ¿sí? Nosotros, bueno, acá sería el, el, el potencial cuando la intensidad es cero, cuando no pasa corriente, y en la medida que empieza a pasar corriente, tenemos eh, un potencial eh, de, de lo que queremos, ¿sí? Eh, ma, no, no va a dar menos nos va a dar menos de lo que queremos porque hay reacciones que no deseamos. Entonces, eh, es importante ver a qué velocidad vamos a cargarla y realmente cuándo es eficiente cargarla para que justamente aprovechemos al máximo nuestra batería. Yendo al problema de optimización, lo que hacemos es establecer una función objetivo en donde tenemos el ahorro en la, en la factura eléctrica, tenemos la potencia no consumida de la red cuando el precio es alto, la potencia que nos ahorramos de consumir de la red cuando el precio es bajo porque la teníamos almacenada en la batería, acá tenemos el delta-t, es una discretización de la señal de precio, eso es básicamente cuánto podemos asumir que es constante el precio en nuestra tarifa eléctrica, y después tenemos un término de penalización por perder capacidad en la batería. Y esto hace que en vez de los ahorros le llamamos los ahorros netos, porque tenemos que tener en cuenta que nuestra batería se va a degradar por usarla. En este término de pérdida de capacidad de la batería incluimos el costo inicial de la batería, eh, la capacidad de la batería cuando nosotros la compramos y luego tenemos una, cuánto vamos perdiendo de capacidad por operar la batería a distintos tiempos. Aquí tenemos eh, tres grados de libertad. Cada uno afectado ¿no? por el tiempo de discretización es a cuánta potencia la voy a cargar, a cuánta potencia la voy a descargar y cuánto voy perdiendo de fracción en cada unidad de tiempo. En cuanto a las restricciones del problema, tenemos el balance de energía expresado en estado de carga. No simultaneidad de carga y descarga, esto significa que no voy a estar conectando la batería a la red y descargándola eh, en, al mismo tiempo. Y acá es donde incluimos el modelo para la pérdida de la capacidad. Que en el modelo de la pérdida de capacidad es, eh, es lo que nos está dando cómo se nos va a degradar la batería en el tiempo. Y eh, lo que se hace es: esto, son, eh, esto es en el laboratorio, se carga y se descarga la batería un número de ciclos muy alto hasta que la batería pierde, eh, pierde, su, pierde su capacidad a, a una Distinta cada vez. Entonces, el, la fracción, ¿no? Eh, eh, acá, esta acá, la degradación es la pendiente de esta recta, y después, si graficamos la degradación con respecto a. Bueno, ahí dice CIRE, pero puede ser las intensidades, eh, lo graficamos. Lo, lo graficamos ahí, podemos, podemos obtener el modelo de Gracia y hay varios trabajos que reportan que estos modelos pueden ser eh, aproximaciones convexas. Eh, aproximaciones convexas, eh, podemos utilizar una, por ejemplo, muy sencilla que vimos que se adapta a los datos que nosotros teníamos experimentalmente, que fueron sacados de la literatura, en el cual utilizamos un eh, polinomio de segundo grado y ajustamos parámetros a partir de los datos experimentales. Por qué estoy hablando eh, tanto de cómo es este modelo y que es convexo y, 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 y bueno y etcétera? Porque el tema que desde el punto de vista de optimización acá nosotros tenemos restricciones que son no lineales y estas restricciones no lineales lo que nos van a hacer es que eh, no, no, no nos van a si las dejamos tal cual no si queremos resolver el problema a, a globalidad si ¿Sí? o sea, queremos hallar un óptimo global, nos va, nos va a consumir eh, muchos recursos y no lo vamos a poder hacer y eh, si no, vamos a tener que eh, quedarnos con lo que es un óptimo local. O sea que básicamente limita poder resolver el problema a resolverlo en tiempos cortos. Pero esto es limitante eh, por, eh, porque, bueno, por capacidad de cómputo. ¿no? En tiempos cortos digo que podemos establecer como cuánto se degradaría la batería en un día, pero nosotros en realidad queremos como cuántos años va a vivir la batería, no como se degradaría en un día. Entonces, la primera restricción no lineal, eh, lo que hicimos fue basarnos en una, también en, en un resultado teórico que básicamente lo que dice es que si los precios eh, que si los precios de la energía eléctrica son positivos ahí habla de precios marginales, pero, pero hablaba de los precios de la energía eléctrica en realidad sin el paper entonces estos eh, nunca sucede que la carga y la descarga sean, sean simultáneas, entonces nosotros dijimos bueno, vamos a no tomarla en cuenta y después chequeamos que esto realmente esté pasando y en el modelo de pérdida de capacidad lo que vimos es que bueno si hacemos la aproximación ¿no? de, si, si sustituir la restricción de igualdad por una de desigualdad y transformamos esto en un problema convexo, igual nosotros siempre nos vamos a asegurar de que se va a cumplir eh, la restricción en la igualdad porque si tuviéramos mayor degradación en la batería eh, no, se traduciría en, en menores ahorros. O sea que tiene sentido que siempre se cumpla en la igualdad y desde el punto de vista teórico de, y la formulación del problema de optimización, aquel problema nos garantiza un óptimo global. También eh, probamos, bueno, probó Mariana que este óptimo que obtenemos es un óptimo eh, estricto, o sea que no estamos en una situación en donde tengamos un costo mínimo, pero puedan, eh, puedan haber distintos patrones de, de carga y de descarga. Tenemos un solo patrón de descarga óptimo y, eh, y, un, y un mínimo en nuestra función objetivo. Bien, este programa que armamos lo, lo, lo estudiamos ¿no? con tarifas uruguayas, acá presento la de Uruguay, la doble horario, básicamente lo que nos da es que en el óptimo la carga y la descarga eh, bueno, eh, se hace lo más lento posible, esto es para, para justamente preservar eh, el material en la batería y, que, y no tener ¿no? reacciones secundarias irreversibles. Y el otro que es interesante, bueno, estos son datos, este es un trabajo que publicamos en el 2018, entonces capaz que los valores ahora serían un poco distintos, pero, pero lo interesante es que nos permitió ver cuándo cuando ya no, eh, cuando hay un óptimo, había un valor eh, límite que en ese, en ese año eran 500 dólares por kilowatt hora, en el cual eh, la, no, si la batería nos costaba más que esto o esto, el resultado óptimo era no prenderlo. O sea, lo que nos está diciendo es que tenemos que esperar eh, a que las baterías bajen ¿no? por ese precio para que la tarifa 2H uruguaya se, se vuelva. Eh, se vuelva atractiva para, eh, para tener autoalmacenamiento ¿no? a nivel de hogares. Después lo probamos eh, con, otra, eh, con otra tarifa, un poco más compleja ahora, que la tomamos de una empresa eh, de California, que tienen, que tienen un, un, una tarifa inteligente bastante más complicada que, que la uruguaya, en donde tenemos, eh, bueno... Lo, lo, pusimos, lo dividimos en dos, en, en dos rangos, los días que tienen una buena variación moderada entre el pico de precio y el valle del precio, y acá, bueno, esto pasaba, ¿no? Eh, los, los días de verano de calor moderado, los días de eh, los fines de semana de alto costo, los días de invierno de bajo costo, y después tenemos. hoy oh, No sé qué apreté, pero bueno. Eh, después tenemos la. ¿Cómo hago para sacar esto? ¿Cómo hago para sacar esto de título No sé. Bueno, eh, y después teníamos los días de, con alta variación de precios, ¿no? Que vean que tenemos entre el horario más caro y el horario más bajo hay muchísima diferencia. Bueno, los días calurosos de invierno y algunos días, muy, eh, perdón, los días calurosos de verano y algunos días muy fríos de invierno. Entonces, tomamos, por ejemplo, como referencia las temperaturas de Los Ángeles en el 2017. Recuerden que estas eran tarifas de, de California. Y tenemos ahí cómo fueron las, todas las temperaturas máximas y mínimas para los distintos días, para ese año. Y co como es, el, 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 los colores significan qué tipo de tarifas estaría aplicando. Entonces, bueno, nuestro programa de optimización lo que nos dijo es que, obviamente, nos sirve. Eh, te, instalar la batería en nuestra casa eh, para usarla solamente en los días en donde teníamos mucha diferencia entre el pico y el valle. Eh, tenemos eh, también el, el, un tema de que, eh, obviamente, quiere hacer la carga muy lenta, entonces, si, si ve que hay un día en donde va a usar la batería mucho, empieza a cargar unos días antes. Eh, que esto, bueno, es ahí, ahí, ahí atrás, ¿lo ven? ¿Ven el.? el... Perdí perdí el, el pointer, pero no hay... Ahí, ahí volvió. Eh, acá, acá ven, sí, es... Ahí tenemos un ejemplo en donde empezamos a cargar días antes para descargar mucho eh, un, unos días después. Esto se podría limitar, por ejemplo, a que se cargue todo el día antes. Eh, si, bueno, no, no, no tenemos una predicción en las condiciones climatológicas ¿no? de, de una semana. Y lo que sí nos permitió un programa, porque este tipo de problemas lo había, ya, eh, se habían tratado, pero no desde el, con el punto de vista de ingeniería química y tampoco con, con un problema convexo, nos permitió hacer análisis de qué pasaría a uno. Y a uno y cinco años y no en análisis de un día. Bueno, para un año tuvimos eh, en el orden de 35.000 variables, eh, bueno, unas 18.000 eh, ecuaciones y lo pudimos resolver en más o menos una hora. Para cinco años ya tenemos alrededor de 200.000 variables y bueno, y este fue un problema que no, no, lo, no se había resolvido antes en la literatura y se pudo resolver en un PC y 7, llevó unas cuantas horas, pero se pudo resolver. Pasando más, eh, bueno, eh, un, un, un paso más en este tipo de problemas, eh, añadimos una restricción de que además tuviéramos que seguir la demanda ¿no? del hogar y lo estudiamos eh, con datos de una, estu de una residencia estudiantil de, de Ecuador, si no, si no me equivoco, eh, en el cual, bueno, teníamos aquí unos patrones ¿no? de estudiantes que se levantan, eh, bueno, consumen bastante energía. Antes de irse a estudiar, algunos vuelven al mediodía, consumen algo de energía y después, bueno, vienen todos eh, en la noche eh, y consumen bastante. Entonces, eh, cómo podríamos utilizar aquí las baterías? Bueno, tenemos eh, en, en el problema inicial, no, la batería que, que se carga bastante, se, se carga de forma uniforme durante el día y se descarga de forma concentrada en la, en la, en la zona de alto precio. El problema que teníamos acá es que nos aumentaba bastante el consumo en las horas no pico. Esto si lo tuviéramos que aplicar en Uruguay eh, hay un problema porque nosotros en Uruguay tenemos eh, un, un máximo de consumo eh, de la red, por lo tanto añadimos una segunda ecuación y bueno y pusimos una penalidad para consumir sobre lo contratado y ahí vimos algún patrón un poco más interesante en el cual tenemos eh, dos ciclos de carga y de descarga y tenemos no descargas uniformes para bueno donde tenemos el fenómeno este que se llama peak shaving, ¿no? que en el cual eh, consumimos a la potencia contratada aquí y la descarga se hace, eh, bueno, siguiendo el resto del patrón del consumo. Entonces, esto lo voy a, lo voy a saltear un poco. Eh, para terminar con esto de alma, cómo hacemos para almacenar estos excedentes, eh, lo que nosotros estuvimos viendo es cómo aprovechar las tarifas inteligentes eh, sin afectar mucho las eh, las rutinas de los hogares o medianas empresas. Eh, vimos que esto estaba eh, estudiado mucho del área, no, fuera del área de ingeniería química. Nosotros le incorporamos modelos de degradación de batería e eh, introducimos formulaciones convexas que nos permitieron un óptimo global. En resumen, e hicimos el estudio con baterías de litio de ion nueva. Lo que nos dio es que sería conveniente solo si existe una gran diferencia del precio entre picos y valles. Y esto nos abre la puerta a decir, bueno, si para estos casos esto, estas tecnologías no serían eh, buenas ¿no? para Uruguay, capaz que se puede pensar en una segunda vida de baterías, por ejemplo, de los autos eléctricos, que no sé que bueno, ¿no? que después de que ya perdieron la carga, la mitad de la carga inicial, ya no son útiles para transporte, se podría pensar en introducirlos eh, como, por ejemplo, un dispositivo en el hogar, que, que bueno, que ahí sí, para almacenar estos excedentes y, y aprovechar tarifas inteligentes, ahí sería útil porque ya estaríamos de Supongo yo que en precios más bajos de lo que es una batería de litio ion nuevo. Y bueno, lo que, lo que vimos, pero no les comenté mucho, es que también es, es importante considerar la degradación, porque si no tenemos, eh, esto lleva a si no la consideramos en la función objetivo cuando estamos analizando estos problemas, puede llevar a una pérdida de capacidad prematura en la batería, que es eh, eh, nuestras estimaciones que es que más o menos eh, tres años antes. Y eh, por último, ¿para qué podríamos utilizar este código? Pues este código ya está hecho. Nosotros, bueno, hicimos algunos casos de estudio, pero ¿para qué, se, para qué otras cosas se podría utilizar el código que desarrolló Mariana, es, eh, por ejemplo, podríamos, una idea es eh, jugar con él y estudiar varios, varios escenarios y a ver qué tipo de tarifas deberíamos eh, introducir para promover la adopción de este tipo de baterías y consumir los excedentes de la red. Eh, ya me repasé de tiempo, ¿no? <laughs> bueno, vamos, eh, estamos. Segundo tema: eh, producción de hidrógeno verde, que está muy en boga eh, hoy en día. Eh, el hidrógeno verde. Tenemos eh, dentro de la economía del hidrógeno, hay varios usos eh, actuales del hidrógeno y tenemos los usos proyectados, que son los que ustedes básicamente están escuchando mucho en, en, en la televisión y en la radio, ¿no? para transporte y para producción de eh, combustibles sintéticos. Esos son los proyectados, pero actualmente el hidrógeno se usa para un montón de cosas en la industria química, entonces también no, si desarrollamos una economía de hidrógeno verde, no solamente presentar. Pre, eh, pensar en el transporte, sino que pensar en otro tipo de, de usos que ya existen. También escuchan de los colores del hidrógeno, la práctica actual es obtenerlo de gas natural o de, o de minas de carbón, esos son hidrógenos marrones, grises, negros, dependiendo de qué tan sostenibles sean estos procesos. Tenemos eh, hidrógeno azul, que es cuando se combinan algunos de estos procesos con eh, captura de CO2, y tenemos hidrógeno verde, que es el que yo les decía hoy a partir de electrolisis de agua y de energías renovables. De nuevo, aplicando eh, una idea ¿no? de, de diseño de procesos, una, la materia prima de entrada, de nuevo, sería la potencia que podemos consumir de la red. Nuestro, pro, nuestro producto final es eh, hidrógeno que queremos para, para por ejemplo,. Eh, eh, camiones y, y ómnibus de transporte y el primer proceso que estudiamos era con electrolizadores PEM y compresores, ¿no? el compresor es necesario para que este hidrógeno eh, pueda eh, inyectarse en, nuestro, en, en los dispositivos de transporte. La pregunta de diseño acá es qué capacidad debemos instalar de generación en estos equipos y por qué, ¿Por qué es necesario hacérsela. Porque bueno, si nosotros tenemos un recurso que, que fluctúa con el tiempo, tenemos la opción de instalar una capacidad que maximice la utilización de estos excedentes, por ejemplo, en el caso que fueran excedentes o de la energía renovable o podemos instalar una capacidad que maximice el uso del equipo, ¿sí? O sea que haga mejor uso de los dólares que nosotros pusimos en nuestra planta. Evidentemente, eh, ninguna de estas dos opciones va a ser la mejor. Eh, va a haber entre, entre estos dos límites una capacidad óptima que va a depender de los costos que hoy en día presenten estos equi y equipos y de la disponibilidad y, co y costo del recurso. Voy a apurar porque ya me di cuenta que estoy bastante pasada de hora. Eh, hicimos de nuevo ¿no? Fue una un problema de optimización, estudiamos distintas funciones objetivo eh, con bueno, las restricciones usuales. Eh, eh, un poco yendo a los resultados, que supongo que es lo que este público más le interesa, lo que tuvimos es que instalaríamos eh, hidrógeno a partir de solamente excedentes, solo en el caso de que este costara, de que lo pudiéramos vender a, mayor, a más de 7 dólares por kilo. Eh, que está bastante más allá de los costos que eh, se requerirían hoy para que fuera equivalente a lo que cuesta poner petróleo en un camión. Y esto es bajo el entendido, estos 7 dólares bajo el entendido de que, por ejemplo, la UTE no nos cobrara por la energía. Para los que están eh, familiarizados con el tema de hidrógeno verde, esto sería un poco el esquema que se proponía inicialmente en el proyecto Verne de ANCAP, ¿sí? que, que, en donde la UTE y ANCAP. Eh, se, se, se unían para, para hacer hidrógeno verde. eso era un poco ahí. bueno ya eh, yendo un poco más adelante y estudiando otro tipo de opciones para producción de hidrógeno verde construimos una superestructura en donde no, eh, no solamente nos limitamos a electrolizadores peME sino que pusimos también incluimos electrolizadores alcalinos electrolizadores de óxido sólido, eh, no solamente eh, tomamos excedentes de la red, sino que también permitimos tomar de la red directamente, instalar generadores eólicos y solares. Per tenemos que almacenar energía en algún lado en estos sistemas. La energía la podemos almacenar como hidrógeno, aquí, ¿no? En tanques, o la podemos almacenar en baterías antes de entrar al electrolizador. Esto también, estas opciones fueron las dos eh, incluidas, y estudiamos, bueno, otros usos del de, eh, hidrógeno, no solamente para el transporte. ¿sí? Eh, de nuevo, eh, permitimos todas las combinaciones, como les dije antes, funciones objetivos, costos anualizados, eh, CAPEX, los costos de eh, generadores solares, eólicos, de los, de los equipos de electrólisis, de los compresores, de los tanques, de las baterías, y después luego los, eh, los costos de operación, básicamente eh, cuánto nos, eh, eh, los, eh, la cantidad de electricidad que necesitamos para operar cada uno de, este, de estos equipos. Y ahí tenemos un problema, tenemos varios problemas, disculpe estoy pasando para. ¿sabes? Tenemos una familia de problemas. Entonces no es que resumimos un solo problema, sino que tenemos varios tipos de. de de programas de optimización para resolver distintos casos. Algunos son lineales esto en el caso sobre todo de los alcalizadores. lineal lo que significa es que bueno, el, el, el electrolizador alcalino puede prenderse o no prenderse y para eso utilizamos una variable binaria para modelar ese comportamiento. En la mayoría de los otros son problemas LP. En cuanto a los resultados que obtuvimos es que si tenemos consideramos una producción baja de hidrógeno, baja lo definimos como que podríamos tomar consumo de la red sin necesidad de instalar nuestros propios generadores. Acá lo que nos está dando, lo que nos dio es que las celdas de óxido sólido que son celdas que todavía no está en el mercado, que hay investigación, y en Uruguay se investiga en Facultad de Química sobre estas celdas, eh, se instalan preferentemente sobre las, los electrolizadores alcalinos y los PEME, que estos sí están ya comerciales, eh, en el óptimo no instalamos las baterías, y bueno, eh, el tema es que... Eh, Claro, sí, sí, estas OE parecen, parecen ser muy prometedoras en el caso de que cuando las escalemos a producción industrial se puedan seguir manteniendo los mismos rendimientos y con los costos que están proyectados en la literatura. En el tema de los costos, lo que vimos es que esta tendencia sigue siendo válida hasta un momento en donde si, si las SOE son dos veces más o menos el, el costo de las alcalinas, ahí no, ahí se reverte la tendencia y pasan a ser las alcalinas las elegidas. Eh, Luego, para producción alta de hidrógeno, esto significa que eh, no podemos tomar de la red de sino que necesitamos generadores propios. Eh, también nos dio que bueno, combinar alcalinas con SOE es lo preferido. Si las SOE no están en el mercado, tomaríamos solamente las alcalinas. Y un algo que nos pareció interesante es que cada vez que instala, eh, que, que el programa de optimización decide instalar eh, celdas de óxido sólido, Siempre instale una batería que, que la mantenga la mayor, cantidad de la, la mayor cantidad de tiempo posible prendida. Eso no lo comenté, es un detalle eh, técnico. En la SOE, en realidad, eh, no, puede, no pueden trabajar a carga variable. Entonces, necesitamos ahí la batería, nos permite estabilizar un poco esa señal verificamos algo que eh, tenemos también ¿no? eh, eh, como incorporado, de que eh, hay que instalar eh, generadores eólicos y solares para eh, aprovechar la complementariedad del, del recurso y aprovechar ¿no? los equipos que tenemos. Eh, esto es un poco ¿tá? el resumen de todos de estos, re de estos resultados. Y, bueno, eh, nada, remarcar que bueno que, que actualmente los pemes que, que, que bueno que son muy populares no están compensando el costo entonces si vamos a elegir del mercado deberían, se deberían elegir actualmente con los costos actuales los alcalinos los OE son muy promisorios que también ya, lo, ya los comenté y algo que es importante es que estos resultados son una foto, ¿no? Eh, acá lo, lo interesante es la metodología para el análisis de escenario y bueno, y tener ya un problema de optimización que podemos variar. Bueno, ¿qué pasa si eh, los costos de los PMs si los PMs se abaratan un 50%, si los PMs se abaratan un, no sé, 70%? ¿Cuándo empiezan a, a ser eh, viables unas tecnologías o la otra y jugar con el, con el programa? Último tema. CO2 y captura y utilización. Esto, ¿cómo, do, ¿cómo nos metimos a trabajar en esto? Que desarrollamos acá en la Facultad de Ingeniería con Cementos Artigas, en donde la empresa vino y nos, nos comentó: bueno, ellos eh, me, las cementeras emiten CO2 y estaban bueno, preocupados ¿no? por capturarlo, y querían capturarlo, y para ellos la clave es que tuvieran un producto que pudiera ser comercializado. Entonces eh, nos pidió si podíamos diseñar una torre de absorción. Ellos tenían la idea de qué producto precisaban y sabían que se podía hacer comercializable. Desarrollamos la idea primero ¿no? con las simulaciones y estas simulaciones eh, hicimos la, la torre de absorción y la figura que les estoy mostrando acá es una figura real de esta, de esta torre de absorción instalada en la planta de cementos artigas. Es un proyecto piloto, ¿no? No, no, no consume todo el CO2 capturado por la empresa, pero es un proyecto exitoso. Y entonces, eh, de acá eh, empecé a investigar en, en, en la captura de CO2. Y en, en, bueno, ¿cómo se podría hacer para, para que el CO2 que actualmente lo capturamos eh, con aminas y lo inyectamos en rocas que ya, en pozos de petróleo que ya no están útiles, cómo podríamos hacer para, si había alguna forma para que este CO2, no, no he capturado con aminas, sino que el CO2 que se captura, se pudiera convertir en algo que se pudiera vender en el mercado? Y bueno, a nivel de laboratorio sí, ya se está experimentando, estos son papers del año 2020 en donde muestran eh, lo que se llaman procesos de electroreducción de CO2 son muy similares eh, similares ¿no? entre comillas. pero a los electrolizadores que hablábamos antes eh, lo único que en vez de alimentarlos eh, con agua, los alimentamos con CO2, ¿Sí? En vez de salir hidrógeno, salen distintos componentes. Acá eh, muestro, por ejemplo, puede salir metanol, puede salir ácido fórmico, puede salir etileno. Y estos electrolizados, este, este reactor de electroreducción, se alimenta con también fuentes de energía de origen variable. ¿no? Podría ser bueno, excedente de energía eléctrica o podría ser un generador eléctrico, un generador solar. Entonces, puede, puede acoplarse también a fuentes de energía intermitente. Esto se hace, se hace a nivel de laboratorio, pero ya se han demostrado. Y da lugar a lo que se llaman químicos eh, carbono negativos o, carbono, o bajos en carbono. Ahora, ¿cuál es el problema principal de este tipo de, de, de tecnologías? Es que es muy incipiente y todavía no sabemos bien eh, qué, qué es lo que se está produciendo. Lo que tenemos es que eh, no es selectivo, o sea, eh, se cambia el voltaje, se cambia la intensidad, se cambia el catalizador y tenemos una distribución de productos eh, muy muy grande, o sea, muchos productos a la salida en muy bajas concentraciones. Entonces, está, hay toda una parte ¿no? la muy fundamental de investigación y desarrollo en ver cómo, cómo analizar el reactor en sí y cómo desarrollar nuevos catalizadores para, para aumentar la selectividad a algún producto de interés, por ejemplo, al metanol, si se quisiera, o al etileno, que son productos de alto valor en el mercado. Eh, bueno, eh, son todos procesos de, de catálisis, ¿no? O sea que hay una superficie catalítica que es el metal que promueve una serie de reacciones elementales. Acá yo estoy mostrando dos, eh, eh, dos recortes ¿no? de distintas literaturas en donde promueven eh, caminos de reacción. Empezando de CO2, eh, acá lo que hay que ver es que son distintos, son distintos y, y llegan a distintos productos. Entonces no hay acuerdo tampoco entre los investigadores entre qué caminos se está siguiendo la reacción. Y nosotros nos pusimos a investigar esto. Eh, lo que usamos fue un software que, 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 que se llama Ring. Que lo que hace este software es tú le dices eh, la molécula de entrada, dices cuáles son las reglas de reacción. Que, que, que son eh, permitidas, y el software te da, te genera ¿no? con, con matemática todos los, posibles, eh, me, todos los posibles productos a partir de esa regla de reacción y aplica la, de nuevo la regla de reacción a, estas, a estos productos que se formaron y así sucesivamente hasta llegar a tener un mapa. Acá un poco eh, el código de, que, que utilizamos y aquí eh, una visión parcial de la red de químicos que, eh, que obtuvimos ¿no? desde CO2 y los caminos de reacción. ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, se, captura un metal, eh, perdón, se captura un electrón, eh, se enlaza con un metal, se captura un hidrogenión, se captura un electrón y un hidrogenión, se forman estos aquí. Los que están recuadrados son los compuestos estables, Estable significa que pueden, que pueden estar, ¿no? eh, que, bueno, que salen del producto de reacción que no son intermediarios. Encontramos muchas rutas a muchos productos eh, interesantes, metanol, 12 rutas, ácido fórmico, metanos, etanos, etilenos. Eh, estos productos todos han sido reportados en la literatura por nuestros colegas que hacen experimentos y hay varios de los caminos que nosotros encontramos, también encontramos otros caminos que no han sido reportados en la literatura. La segunda etapa de esto... Era ver de estas rutas cuáles son las que realmente son termodinámicamente posibles. O sea, nosotros, el programa, el programa te da todas las posibles, pero no te evalúa cuáles son, cuáles son realmente posibles eh, físicamente, cuáles en realidad es, es una cuestión de que, de que solamente macheó eh, con, con distintas reacciones. El enfoque clásico aquí es. Eh, Usar lo que se llama eh, Density Functional Theory para predecir las, eh, las energías de cada uno de estos intermediarios. Nuestro grupo, no, nosotros no somos expertos en esta área y. Tampoco podemos pedirle ¿no? eh, a un colega que sí sea experto que nos calcule 3.000 o 4.000 compuestos. Entonces, lo que, lo, que, lo que se nos ocurrió es capaz que podemos utilizar las bases que ya hay de DFT para alguna de estas especies de superficie y, a partir de, las bases, de estas bases de datos, aprender algún modelo para estimar las energías de absorción. Eh, tuvimos esta idea, hay otra persona que tuvo esta idea también, o sea que vamos a, a darle crédito, y, y que lo publicó en el 2018 en el Journal of Physical Chemistry. Bueno, ellos usaron una sola base de DFT, nosotros encontramos otras y tratamos de eh, usarla. ¿Cuál, ¿Cuál es la idea aquí? La idea, bueno, es aprender un modelo ¿no? para las energías de absorción que sea una función de los descriptores de moléculas y una función de la superficie que tenemos. Descriptores de moléculas en ingeniería química estamos acostumbrados, son básicamente el tipo de enlace que tenemos, la cantidad de la cantidad y tipo de átomos, eh, bueno, si, cómo se enlaza, si hay enlace átomo-metal, átomo-átomo, etc. Esos serían los descriptores de la molécula. Y después, como descriptores de superficie, eso ahí era un poco más complicado, y es lo que es la, es la idea principal de, de esta tesis: que, bueno, en vez de tener descriptores del metal en sí, encontrar algunos absorbatos, los absorbatos son estas, eh, estas moléculas absorbidas ¿no? en sí en el metal, encontrar cuáles de estos absorbatos su energía de absorción varía lo más posible entre distintas superficies. Y bueno, estos absorbatos, los que más varían, los vamos a usar como un descriptor. Eh, entonces, eh, bueno, construimos la base de datos, encontramos... Eh, los descriptores, paso, eso sería el paso uno, y después que tenemos los descriptores de, la, de las superficies, los descriptores de la molécula, que son los usuales, aprendemos y validamos un modelo. Para encontrar los descriptores de la superficie, hicimos eh, análisis de componentes principales, vimos que con tres componentes teníamos un 93% de variación. El tema es que no nos permitió ver, estos son los adsorbatos, lo hicimos para distintas superficies, eh, metálicas no nos permitió, no nos permitió alinear eh, PCA común con alguno de los absorbatos, que era lo que queríamos. Entonces, en una segunda etapa hicimos lo que se llama la rotación de Varimas, que es como un cambio de, de coordenadas, en el cuales tratamos de maximizar la cantidad de ceros de, en los absorbatos y dejar, eh, tratar de que se alineen ¿no? a menos. Tuvimos la suerte que se pudo se alinear a tres. Se mantiene obviamente la, eh, la, el porcentaje de varianza que se retiene. Y encontramos eh, que. Eh, con estos tres estos tres adsorbatos podríamos usarlos como los descriptores de los metales. Entonces, acá la idea es que si nosotros quisiéramos testear nuevas superficies, tendríamos que pedirle a alguien, ¿no? que, bueno, a alguien que, se, que se dedique a, hacer, eh, a estimar energías de adsorción que nos estime la, la, las energías de adsorción de estas tres especies intermediarias y no las energías de adsorción de todos los de la red, lo cual eh, es algo eh, interesante. La segunda etapa, bueno, a partir de estos, eh, de estos descriptores, y a partir de los distintos de, de, de los distintos absorbatos fuimos a hacer aprender un modelo. Eh, lo que les estoy mostrando acá es eh, el, eh, los, eh, las energías de absorción predichas eh, versus las, las que eran las, las de los datos reales para el set que habíamos dejado de, para validación. Lo que ven es que, bueno, son, son datos experimentales, ¿no? Eh, pero la, la, es, muy, es muy buena la, la regresión. Eh, esto en particular es con un tipo de técnica de, de aprendizaje automático, pero bueno, lo hicimos con otras también y, para, y con. Casi todas tuvimos, eh, bueno, resultados similares y muy buenos. Y acá, ¿qué es lo que nos queda hacer? Bueno, combinar este modelo que tenemos con el modelo de red de reacciones y por fin, bueno, determinar cuáles serían eh, las rutas que más benefician, que, que por lo menos tengan las rutas ah, para, para los distintos químicos que se pueden obtener eh, a partir de la combinación de CO2 con eh, energía eléctrica de origen renovable. Eh, muy buen, eh, bueno... Eh, como resumen de esta etapa, es que eh, esto es, es algo que se está estudiando en la academia como uno de muy promisorio, no obviamente, eh, no sé, de, a, de aquí a muchos años, pero para la producción de químico verde, para también solucionar el tema de, de captura de carbono y, eh, y utilización de energías renovables. Eh, todavía estamos en la etapa en que no tenemos casi conocimiento sobre estos procesos, sabemos que hay muchos productos, muchos caminos de reacción. Y bueno, esto es lo que les presenté: es un trabajo inicial eh, de una maestría acá en Uruguay para. Eh, para, para, para establecer redes de reacciones para un electrodometálico genérico y una forma de estimar eh, las energías de absorción. Para terminar la charla, eh, agradezco a todos los que se quedaron, que al final me llevó bastante más de, lo, de los 40 minutos iniciales. Quería agradecer eh, a los estudiantes de posgrado y ayudantes de investigación que participaron eh, en varios de los proyectos de investigación de que estuvieron en Uruguay, no solamente en estos, sino que en otros proyectos eh, con biorefinerías también. Eh, bueno, eh, financiación de, de la ANI en, 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 varios, en varios proyectos del Sistema Nacional de Investigadores, de la CECIC y bueno, de la Universidad de la República que financió mi dedicación total y la de varios estudiantes. Bueno, muchas gracias y no sé si hay preguntas. Sí, o eh, de... sí, eh, muchas gracias, Bueno, vamos a aprovechar eh, para... Tener preguntas. A ver quién rompe el hielo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Mucha información en muy poco tiempo. Bueno. Eh, bueno. Aprovechen. Después se no, vuelve, se toma bien. el avión. Bueno. Eh, este yo tengo una pregunta ya hecho no la, la parte de, la, de las baterías sí. y, y el, el consumo en, en el hogar este, no sé no, no, no me quedó muy claro o decir, que, que o sea las perspectivas hacia, hacia adelante sobre todo de, de, o sea, por el rendimiento de esas baterías como cómo hay o sea, si hay alguna forma de o sea la, la parte de la validación de esa tecnología por, por, el, por el desgaste y eso como si, si hay algo establecido si es este hay, hay, algún no sé me imagino que o controles externos a quienes la fabrican que, que si sabes algo de eso yo no sé no no yo sé que eh, Tesla las vende por ejemplo no eh, claro me parece que en este momento están a un nivel de, de consumo eh, de lujo Quizás, ¿no? Eh, no tengo conocimiento de que haya, capaz que Mariana, que, que es la que, la, la que hizo más, la que hace el trabajo, ¿no? El estudiante de doctorado capaz que sabe, yo no tengo conocimiento de que haya estudios de validación porque tampoco cree. me parece que no están usados a nivel de hogar, no, no se usa de forma masiva, ¿no? Para nada. Pero sí que, bueno, las casas inteligentes que se proyectan a futuro, ¿no? Y que ves en... Eh, no sé, en las revistas, no te dicen, ah, bueno, sí, bueno, aprovechamos, ¿no? Eh, el, el sol y, bueno, tenés un panel solar y cargas la batería, eh, ese tipo de cosas. En eso está. Pero los costos no, por ahora no dan. It is... Eh, no nosotros, pero me suena que el, el Instituto de Ingeniería Eléctrica tiene instalado acá mismo en facultad un, un banco justamente para hacer pruebas de carga y descarga, para ver cómo, cómo les van las baterías cuando las, ah, las sí. ciclan y demás. Y a, además de eso, digo, lo, lo que pasa ahí con las baterías, en realidad, por ejemplo, estas eh, que, que se presentan así, muchas veces se venden para lugares donde la gente tiene instalados sus propios eh, paneles solares. Eh, en algunos lugares esa energía la pueden vender, en otros lugares no, depende mucho de la regulación de cada caso. Y ahí entonces lo que tenés es que la energía que no podés, o sea, cuando, cuando tenés una generación solar que excede tu, el consumo de tu hogar, esa energía que no estarías aprovechando tendría costo cero para cargar la batería. Entonces ahí es como que la diferencia de precios es todavía más grande que, que, que los saltitos que, que podemos tener con, con las tarifas de, de tiempo acá. Como dice Ana, en realidad parte de, de la gracia del tema es que uno puede pensar eh, al revés, desde ¿no? eh, el punto de vista de las personas que diseñan políticas, si se quiere favorecer, o sea, para no, para no ser el, el operador de red el que tenga que invertir en bancos de baterías para estabilizar la red, sino que eh, pasar esa, esa posibilidad de instalar de a poco al, a, a los usuarios o a los pequeños y medianos consumidores, uno puede pensar en eso de, de cómo podría ser los escalones de las tarifas eléctricas para que en el promedio del consumo al costo no, no, no sea tanta la diferencia pero que sí hayan suficientes picos como para que aquellos que puedan invertir generen su, su propia inversión, que es, que es una discusión que va a ir por el tema de, de qué es mejor si, si guardar la energía de forma global eh, a nivel de red o, o, o que cada usuario guarde, ¿no? Y, y eso también digo depende un poco de, de, del tema de, de dónde puede estar el presupuesto para la inversión inicial, entonces por ahí tipo es como más compleja la discusión, pero, sí, pero son todas igual, facetas que se pueden ver. Igual en este momento es no no se plantea para hogares, ¿no? Eh, no, no. Si lo querés instalar en tu casa, así, eh, todavía no están dando, no, no estaría dando los costos. Pero capaz que para baterías de segunda vida, eso sí. Pero tampoco hay todavía baterías de segunda vida en cantidad suficiente como para que las puedas instalar en tu casa. Bien, muchas gracias, muy interesante. Eh, ¿Alguien más que aproveche para hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno. Agradecemos a Ana, entonces. Bueno, muchas gracias.